Como si fuera, como si fuera bonito, nos hace voltear. Mira, ¿no? Mira cómo lo tienen, mira cómo lo tienen. Yo pensé que iba a haber una imagen bonita. Un fuerte abrazo para Jackson Mora y para Tirsa Lozano, que están aquí acompañándonos. ¡Upa! ¡Uy, buena patada! Terrible. Teniendo mucha presión, haciendo que Oscar Miguel sea el que retroceda. ¿No? Y eso no le da mucha claridad a Oscar Miguel para plantear sus ataques. ¡Upa! Pone mucha presión mi Norma Valladares. Ah, la palanca que se acaba de comer Oscar Miguel, ¿eh? Ya salió. ¡Escapó Oscar Miguel! No la pares. ¿Qué pasó? ¿Van a revisar el corte? Para ustedes se termina, ¿no? Es una zona bien complicada. Sí. Damas y caballeros, tenemos nuevo campeón de peso móvil. Bienvenidos amigos del FFC, nos encontramos en esta ocasión con Inor, el demoledor Valladares, quien vuelve a la Jaula Cero esta vez para una esperada revancha contra Oscar Miguel por el título de los pesos mosca. Hola Inor, cuéntanos cómo te estás sintiendo ya pocos días que faltan, ¿no?, para este esperado combate. Pues qué tal, estoy haciendo un trabajo duro, entrenando 3 veces al día, haciendo el corte de peso para poder llegar bien a mi pelea y más que todo darle un espectáculo a la gente, ¿no? Que es lo que me hago siempre, ¿no? Estás pidiendo esta revancha, ¿no?, por la forma como terminó la primera pelea. Claro, lo que pasa es un corte de peso malo, que le faltaba líquido a mi cuerpo y recibí un golpe y al toque me abrí y pues creo que fue una detención muy controversial porque estuve ganando, estuve puntuando, haciendo las patadas, metiéndole el low kick, dejándolo cojo, boxeando bien, solo que tuve un error y me confié demasiado, que eso fue mi error, confiarme y pues no hice bien mi trabajo y pues yo creo que voy a corregir este error y voy a salir con todo. Ahora, comentabas tú en una entrevista que te hicieron post tu pelea anterior que esta pelea se ha estado frustrando, ¿no? Que tú querías una revancha inmediata, sin embargo, no se dio, incluso él se fue a pelear a otra organización. Claro, o sea, yo quise hacer la revancha inmediata, ¿no? Que fue para el mes de marzo, y pues me canceló como 3 veces. Fue primero el mes de febrero, luego fue el mes de marzo, y el mes de julio, creo. Me canceló 3 veces. La primera dijo que estaba mal del brazo. La segunda fue que estaba en terapia y la tercera fue que se iba a ir de viaje. Entonces yo me sorprendí y dije, ¿cómo es que él dice que se va a ir de viaje, está mal de brazo y en otra organización va a pelear? Yo creo que, no sé, lo que él dijo está mal, ¿no? Y no tiene concordancia con lo que hemos quedado o con lo que la organización había quedado con él, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando te enteraste que ya estaba cerrada la pelea? Pues me sentí contento, motivado, con ganas de entrenar y como siempre vengo haciendo, ¿no? Motivándome siempre día a día, a pesar de mis derrotas y mis triunfos, siempre me mantengo motivado. Si lo tuvieras de frente, ¿no?, ¿qué mensaje le darías? Pues es que se prepare, que yo me estoy preparando bien y que voy a salir con todo a ganar esa pelea y a dar mucha guerra. También tenías un pedido sobre los jueces, ¿no? Ah, también, lo que pasa que creo que los jueces son, o sea, creo que están tirando al favor de Pinín, o son sus, no sé, son sus amigos, o yo no sé, pero creo que esa organización de jueces lo está organizando, o creo que lo está liderando Pinín, no lo sé yo. Pero lo que sería lamentable que uno de esos jueces, que es amigo de Pinín, o compañero, no sé, se ponga a de jurado ahí, de juez y para en mi pelea, ¿no?, de referee, para ver quién es el que gana, ¿no? De repente yo estoy ganando y le dan la pelea a él y eso no me gustaría. Entonces pediría que sean jueces que no tengan ningún tipo de relación con el equipo de Pilín de la Mata. Exactamente, me gustaría eso, sería muy neutral, ¿no? Bueno, pues Inor, ¿qué le puedes decir a todos tus fanáticos y a todos los seguidores del FFC que quieren ver esta esperada revancha? Pues que se preparen, que va a haber harto golpe y harta acción, puro show nada más. Y tú al frente y a tu oponente, a Oscar Miguel,
¿Qué mensaje le darías? Que se prepare y que sé que la primera pelea me confié y eso hice mal. Hice mal el corte de peso, por eso es que me corté rápido. Pues ahora estoy preparado, haciendo buen corte de peso y mentalizado, ¿no? Sin confiarme y siempre atento a todo lo que pueda pasar. Entonces ya lo saben, seguidores del FFC y seguidores también de la gente de la Casa de Batiatus, este próximo jueves en Arena Bar de Barranco, esta gran revancha entre Inor Valladares y Oscar Miguel por el título de los pesos moscas. No dejen de asistir. Muchas gracias.